sabes a dónde vamos. Pues estaba comiendo. ¿Por qué siempre en el mismo sitio? Pues no lo sé. No está mal, ¿no? ¿No le gusta? Yo no lo veo tan mal, ¿no? ¿Puedo ser sincera? Claro. Desaparece dentro de la gabardina. Ah, pues yo quiero que se me vea bien. Creo que no es el momento de ser invisible. Desde luego que no. ¿Pero por qué lo dice? Usted pasa mucho por aquí y antes siempre miraba bien al frente. Y desde hace algún tiempo solo mira al suelo. Es cierto. Desde que tengo problemas conyugales, tengo ganas de desaparecer dentro de un armario. No quiero que se fijen en mí. No, mujer, no. Tiene que volver a aparecer o se olvidarán de usted. Me asombra. ¿Qué me aconseja que haga? Mire, el jueves llega la nueva colección y habrá una más entallada y con un tejido más suave. Le quedará mejor. Le devolverá su... textura. ¿Mi textura? ¿Fuera? Sí. Pues lo hacemos así. Sí. Vuelvo la semana que viene. Gracias. Adiós. Adiós. Lea, joder, hay que vender esas gabardinas ahora que llueve. Y no desanimes a una clienta que quiere una prenda. Se la veía embarada. Desaparecía en la gabardina. Tienes que dejar esa franqueza enfermiza. Embarada, ¿te parece que no sobra clientela? No sé, es que la he visto frágil. Creo que siente que compite con alguien y no se sentía bien. Necesita sentirse bien con lo que lleva. Claro, y tú eres la mentalista que vende ropa. Oh. Y te valoro, he hablado de ti en la central. ¿Y eso? No lo cuentes, me van a nombrar jefe de 3 tiendas dentro de unos meses. Enhorabuena. Y como buscan un gerente, te estoy apoyando. Sería genial seguir trabajando contigo. Es para ser gerente de la tienda de la Defense. ¿La Defense? 600 metros, una escalera mecánica en la tienda, una locura. Y un aumento de sueldo. ¿Vale? Sería genial. Pero, una pregunta. ¿Tú me ves capaz? Oye, no. No digas que no estás segura de ti misma. Eres seria, eres fiable. Creo mucho en tu potencial, Lea. Pero, eso sí, no quiero que vuelvas a arruinar una venta. Lo siento mucho. Preparaba los maniquís ahora claro. O mañana a las 7 de la mañana. Se aprovechan de ti. No dejes que te toren. Pues están pensando en mí para jefa de una tienda grande en la Defense. ¿Ah, sí? Qué bien. Espero que te suban el sueldo. Sí, pero no es seguro. ¿Sabes? Me gustaría que alguna vez llegáramos antes que ellos. Vale. Venga. Tengo exactamente la vida de mis sueños. Sí, tengo un buen trabajo, unos hijos estupendos, a mi mejor amiga que siempre está cerca y eso es genial. Parezco mucho más joven. Solo hay que verme. Soy muy feliz. Sí, lo soy. Y tienes un buen marido. Cariño, no estropees este bonito momento emotivo. ¿Y tú, Mark? Cuenta. ¿Qué? ¿Tú también tienes la vida que querías? Pues sí, soy feliz. Aunque estaría mucho más satisfecho si lograra el puesto de International Key Account Manager. Ya. Y entre nosotros ya queda poco. ¿En serio? Sí. Bueno, ya decías eso antes de ser director de exportación. ¿Qué? Oh, director de exportación no tiene nada que ver con el puesto que os he dicho. Pues, mi amor, yo puedo decir que mi vida es todo un éxito. Porque me despierto todos los días a tu lado. Oh, ¿qué pasa? Eres un pelota. Gracias. Así es. Muy bien. ¿Y tú, Lea? ¿Y yo qué? ¿Has triunfado en la vida? Pues no sé, porque no sé qué quiere decir triunfar en la vida. No sé, quizás solo se trata de...
ser feliz con lo que haces. Oh, habéis oído. Eres un encanto. Para ya. No, es que es verdad. No, qué va. Pero sabes que mereces algo mejor que perder el tiempo vendiendo ropa. ¿Por qué le dices eso? Pues me gusta estar en el centro comercial, ver a toda esa gente distinta, el contacto humano. ¿Le gusta? Me gusta. Lea y su legendaria falta de ambición. Oh, ¿lo ves? No solo lo digo yo. Exacto. Perdonen, ¿han podido echar un vistazo a los postres? ¿Saben lo que quieren? Ah. A ver. Sí, a ver, a mí me apetece la isla flotante. ¿Por qué? Por favor. Porque... ¿Y usted, caballero? Tomaré un café solo, por favor. ¿Un café? También tomaré un café, pero corto. Yo no quiero postre. No, gracias. ¿Estás segura? No, no puedo. Sería demasiado, gracias. Bien, entonces tenemos dos cafés, uno de ellos corto. Exacto. Y la isla flotante. ¿Es así? Pues ya está. Gracias. Oiga, perdone, si nadie toma nada, yo tampoco tomaré nada. Gracias. Sí, mujer, tómate tu postre. No hagas como yo. Yo ahora cuido la línea, solo es por eso. No, 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 ya está. Gracias. ¿No? Vale. Si me permiten, nuestra isla flotante es casera, siguiendo la gran tradición, y es excepcional. Ah. ¿Lo ves? Sí. No. ¿Qué? No, es que no quiero. Venga. No me la voy a tomar, gracias. Vale. Pide la isla flotante en vez de poner esa cara. Venga. No pongo ninguna cara. Tranquila, esperaremos hasta que te la acabes. Bueno, para ayudar a mi amiga, echaré otro vistazo. ¿Has caído? Pues sí. Bueno, vale. Oiga, por favor. Sí. Finalmente queremos postres. Sí. ¿Ah? Entonces, una isla flotante y... No, lo siento. Es que no me gusta nada. No hay nada que me apetezca. Lo siento. Falsa alarma. No queremos nada. Entonces yo tampoco. No. De acuerdo. Bueno, cielo, si quieres, pido algo para acompañarte. Así te atreves. No, no. No, gracias, no. No, porque me lo reprocharás toda la noche. ¿Pero qué dices? Perdón, sí. Perdón, pero... No es cierto. Lo es. Sí. Perdón. Si me necesitan, estaré allí, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿no? Voy a solucionar el problema. ¿Isla flotante con cuatro cucharas? Claro. Y solo tomo un bocado por acompañarte. De acuerdo. Oiga. ¿Sí? Vamos a tomar una isla flotante con cuatro cucharas, ¿vale? Muy bien. Genial. No cambiaremos más. ¡Qué tonto! De acuerdo, una isla flotante y no, cuatro... No, perdón, disculpe. No traiga cuatro cucharas. Tres, solo tres. Oh. No me gusta la isla flotante, es muy fofa, la encuentro flácida, no tiene ningún... Para mí ni siquiera es un postre, de verdad, no lo... Genial, me has quitado las ganas por completo. ¿Por qué? Un cero cucharas, ya está. A ver, perdonen, voy a recapitular la comanda para asegurarme de haber entendido. O sea, ni postres ni cucharas, ¿es así? Eso es. ¿Y los cafés siguen en pie o también van a debatirlo durante un rato? No. Oye, es tarde, pide la isla flotante. No, es que ya no tengo ganas, ¿vale? A ver... Hay Mikui con chocolate de Noruega, surtido de sorbetes, Babal ron con crema chantilly y vainilla de Madagascar o mil hojas. El mil hojas está buenísimo. No me gusta. Déjenos dos horas más. Mi mujer es incapaz de tomar una decisión rápida. Eso no ha sido nada amable. Pero es cierto. Perdón, estoy ahí por si... Vale, gracias. Yo quiero tartatata. Ah. Sí, no la había visto. Me encanta. ¿Con una bola de helado de vainilla? Sí, no la había visto. Buena idea. Sí, me apetece. Gracias, guapa. ¿Más de qué? Bueno, al final todo se arregla. Los grandes problemas del mundo acaban resolviéndose. Eres un genio. Perdón. Sí. Por favor. Bueno, ya está. Nos hemos decidido. Sí. Esta vez es definitivo. Estamos seguros, ¿verdad? Así que tome nota, por favor. Vamos a tomar... Tartatatán con su bola de helado de vainilla y tres cucharas y luego una isla flotante con una cuchara para mi mujer, que es una rácana. No comparte. No hay tartatatán. ¿Cómo? A ver, sí que hay tartatatán, lo pone la carta, así que sí. Es cierto. No, está tachada, señora, lo siento, pero no hay tartatatán. Es cierto, es que parecía que estaba subrayada. Sí, pero no está. Sí, parece, pero... Claro. No está claro. Sí, es que está tachada. Vale, tachada. Sí. Pues no está tan claro que esté nada tachada. Nada claro. Pues no está bien tachada. No está bien tachada, no. Gracias. ¡Vaya una tacha! Qué chiste tan malo, perdóname. No, da igual. No lo he visto, así que nada. Bueno, lo siento. Vale. Perdone. No tomaré nada, gracias. ¿Nada? No. Estoy ahí. Joder. Creo que se ha enfadado. Me he vuelto loco. ¿Estás chaval? ¿En serio? ¿Qué? El tío no está ahí para divertirse, está currando. Ya.
Lleva trabajando no sé cuántas horas y tú, no quiero, no quiero. Incapaz de tomar una decisión. Es incapaz de tomar una decisión. Déjalo, oye, sé muy bien de lo que estoy hablando. ¿Pero qué dices? He sido clara desde el principio. Quiero postres si alguien más quiere y si no, no lo quiero. No, no eres clara. No eres nada clara. Porque la verdad es, no te estoy hablando del postre. Eso es lo de menos. Es un problema de saber tomar la iniciativa durante la vida. Te lo juro. Y no puede ser, Lea. Yo tomo la iniciativa algunas veces. Sí, eso iniciativas no es algunas cierto. Veces ya. Pues cuando sí. En Navidad ni siquiera eso. ¿Qué pesado ¿Sabes? Es. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Sí, sé lo que estás haciendo. Estoy escribiendo un libro. ¿Estás escribiendo un libro? Sí. Sí. ¿Pero a quién? No, es un libro, no es una carta. Bueno, olvídalo, no pasa no, nada, olvídalo. No, no nos puedes dejar, tienes eso. Que terminar. Vamos, termina. ¿Un libro? Nos lo quería contar hasta estar segura de acabarlo, porque no estoy segura de que vaya a acabarlo, no lo sé. Ya está. Lea, perdona, pero no entiendo nada. ¿Y tú crees que yo entiendo algo? Bueno, hace un mes escribí en Facebook mi opinión sobre el último libro de Michelle Bourne y... ¿Escribiste a Michelle? Pues sí, le dije lo que me pareció el libro, se lo puse en su Facebook, sí. ¿Michelle Bourne? Y me dijo que tenía mucho estilo y que debería escribir. ¿Quién es Michelle Bourne? Oh, vaya. Eso es lo que hacías las últimas vacaciones. Exacto. Nosotros tostándonos al sol y la señora escribiendo tranquilamente su secreta obrita literaria. No, Francis, Lea no ha hablado de una obra literaria, ha dicho que escribe un libro. Bien, reitero la pregunta. Tranquilo. Por favor, perdona, ¿puedo reiterar la pregunta? ¿Quién es Michelle Bourne? Venga, va. Michelle Bourne. ¿No lo sabes? Pues no, pero bueno. Venga, Mark. Michelle Bourne, ¿es el más grande de aquí? Bueno, el más grande de aquí. Que yo sepa, tampoco es Víctor Hugo. ¿Qué? No, evidentemente. Bueno, ¿Víctor Hugo te tiró los tejos? Pues no, solo dijo que escribiera. Pero, cariño, si te dice eso, es solo para ligar. No, Mark, no, seguro que ni siquiera respondió él. Esa gente no lee los mensajes, tienen ayudantes, secretarias... También me dijo que yo tenía algo original y único. Oh. Quiere ligar, es cierto. Vaya, menudo cabrón. Por otro lado, es halagador, no está mal. Perdón. Bueno, hablamos de mis ganas de escribir. Le conté que en el colegio empecé a escribir en un montón de cuadernos muchas historias y un día en clase de lengua... Lea, perdona que te interrumpa, pero es que ya son las 11 claro, y tenemos mierda, a la niñera sí. Que... Tienes razón, lo siento tarde. Mucho. No pasa nada, ya os lo contaré. Mira que es malo. Por favor... ¿Dónde está ese idiota? Eso espero. Oye, Lea, no me gusta nada eso de empezar a escribir cosas por internet a tíos que no conoces, pero ¿qué es eso? No, no, tenemos que hablar de ese tema. Bueno. Vamos. Invito yo. Gracias. Pues gracias. Muchas gracias. Bueno, los postres los pago yo. ¡Ey! ¿Lo has pillado? Sí, cariño, lo he pillado. Bueno. ¡Qué bueno! Vale, ya está. No sabía que escribías. ¿Por qué no me lo has contado? Me ha sentado mal que me lo hayas ocultado. ¿Te has sentado mal? Oh, lo siento. Mira, creía que no podría escribir 4 frases seguidas. Está bien. Pero te tiró los tejos, ¿no? Michelle Bourne. Yo creo que no. En fin, espero que fuera sincero. No, pero mira, si escribe tan bien hay un subtexto, ¿no? ¿Y cuál es el subtexto aquí? Pues que quiere acostarse contigo. No, yo no vi eso en sus frases. Porque tiene mucho arte para el subtexto. No he puesto una foto mía en Facebook, no sabe ni qué cara tengo. A esos les da lo mismo. Los tíos que se acuestan con sus lectoras no se fijan en el físico. Lo que les interesa es la cantidad. Eso es lo que les da una sensación de poder. Son unos monstruos, como todos los artistas. Te lo juro. ¿Tú te has acostado con algún famoso? Pues... quizás. ¿Qué haces? No lo sé. Cariño, ¿vamos? Francis es un hombre de... pocas palabras, pero son sinceras, así que... ¿Por qué nos miráis así? ¿Lo ves? ¿Por qué nos miráis así? Ya está, se acabó. Lo que te decía. Vamos, cielo. ¡Ya voy! ¿Pero también escribe Lea? ¡Qué va! En el colegio se le daban fatal los dictados, la gramática... En cambio, yo era buenísima. No te cuento las veces que la ayudé. Y está con Mark, que es tan cuadriculado. Sí. Le volverá loco su indeterminismo. Nunca te he oído esa palabra. ¿Cuál? Indeterminismo. Te suelen gustar las palabras sencillas, pequeñas, pequeñitas. ¿No estarás diciéndome que soy un poco tonto? No, solo me ha sorprendido la palabra, nada más. Vamos. Pensándolo bien, ¿cómo puede tomarse en serio ese rollo de escritora? Es increíble, ¿no? Imagínate por un segundo a Michelle Bourne elogiando a una dependienta. Que me lo expliquen. Escribe muy bien los carteles de la rebaja, señora. 20%, muy bien. Liquidación por cierre, buen estilo. Últimos días de rebajas.
¡Qué bien escribe! Venga, ya está, no seas malo. Es mi mejor amiga, por favor. Lo cierto es que es muy valiente ponerse a escribir un libro así por la opinión de un tipo en Facebook. Mis respetos, tiene agallas, la verdad. Sí, bueno, a ver, Lea también necesita poco para hacerse ilusiones, la conozco. ¿Por qué no escribes tú también un libro? Anda ya. ¿Por qué no? Pues es muy curioso porque lo he pensado. Tiene gracia. Porque me digo, si Lea puede, porque pues yo claro, no puedo. Es evidente. Además, tengo un montón de cosas que contar. Pues claro. Como... Pues sí. Te entiendo bien. Incluso yo nunca hablo de ello, pero... Tengo muchas ganas de componer. ¿Sí? Sí, lo he pensado. ¿Qué me lo impide? Compro un programa y un teclado y me meto en el sótano. ¿Why not? Exacto, why not. Ajá. Claro que sí, why not? Do it. Adelante, por supuesto. Y yo escribo una novela. Y la acabaré antes que ella. Sí, no somos tontos. No. Joder, solo por hablarlo me invaden las ideas. Ideas, uff, por todas partes. Pues sí, está claro. No somos unos idiotas. Despertaré a la niñera. Y mientras, voy creando. En el sótano estaré de primera. No voy a fastidiar a nadie. No me ha gustado nada que me contradijeras delante de todos. ¿Cuándo? Al proponerte el Milhojas. Oh, ya sabes que no me gusta nada. Ya, no te gusta el Milhojas, ni el combinado de sorbetes. ¿A quién no le gusta un sorbete? ¿Y esa historia de escribir? ¿Eres escritora? Llevo toda la vida. ¿Ah, sí? Pues sí. Pero, ¿qué escribes? Lo que me pasa por la cabeza, observo a la gente. ¿Así se escribe un libro? Pues no lo sé. Se ve de todo, cuando observas bien a la gente. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué veo yo? Veo que mi trabajo es esencial. El aluminio está en todas partes. Aquí, 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 en todas. ¿Sabes que cada francés consume 20 kilos de aluminio al año? ¿Ah, sí? Para trabajar en la Defense. Oh. Sí, no paro de hablar de ti. Y como me adoran, seguro que te seleccionan. Gracias. Ahora que lo pienso, la clienta de la gabardina ha vuelto. Tienes razón. Este vestido me gusta mucho. Lo sé. Estaba segura. Espere. Mi psicólogo piensa como usted. Tengo que subir ya la velocidad. También me llevaré el vestido amarillo. Y además la gabardina, porque he vuelto para eso. ¿Pega con este vestido? Pues sí, va a estar irresistible. ¿Qué mano tienes, Lea? ¿Qué mano? Te respeto mucho. ¿Ves? Cuando no estás embarazada, todo va bien. Muy bien. Mira cómo vende aluminio el recién licenciado. Tienen que entender que toda la manufactura está enlazada con esto. Parece que vende lencería. Ese capullo sería capaz de quitarme mi nuevo puesto. No. No, ese no te llega ni a la suela del zapato. No sé qué aprenden en las escuelas superiores. Ese a mí ni me tose. No entiende que el aluminio hay que quererlo. Porque es algo muy valioso. Es casi tan valioso como el oro. Y ese... ¿Pero a dónde va ahora? Estoy flipando. Pero bueno, van a comer. Va a comer con los dueños. ¿No estarás tú también escribiendo un libro? Oh, no, no, no. Estoy con los gastos. ¿Ah? Menos mal. Me has contagiado y quiero escribir una novela. ¿Ah, sí? Pues creo que con la imaginación que tienes será buenísima. Creo que sí. ¿Tú has empezado por el principio? Quiero decir, si has seguido el orden cronológico. Sí, una presentación, un nudo y un desenlace. Sí, lo clásico. Yo voy a desestructurar porque pienso por qué no se pueden cambiar los códigos. Voy a hacer flashbacks, flash forwards. Eso es cuando vas al futuro, ¿lo sabías? Sí, ya lo sé. Además, tengo un sentido de la observación increíble y debo aprovecharlo. Te voy a poner un ejemplo. De ese te diría que es... La elegancia. Un bailarín. De flamenco. No, pero en serio, todo me inspira, todo me inspira. Mira esos dos, la pareja. ¿Qué piensas de esa pareja? ¿Qué dirías? Diría que llevan 3 años casados,
Que trabajan juntos y comen... No, para nada. Es una pareja ilegítima. El tío está nervioso, mira alrededor... Y ella no puede más, está clarísimo. Fíjate en él, pupilas dilatadas, manos húmedas, respiración febril... Apesta culpabilidad. Se trata de un adulterio. Sí, señor, está claro. Fíjate bien. ¡Eh! Mira cómo se besan. No, unos casados no se besan. Te he visto. Te he visto. Conozco a tu mujer. Se lo diré. ¡Se lo contaré todo! ¡Todo! ¿Qué le pasa a esa? Va. Está loca. Será mejor. Mira, se van. ¡Eh! Lo hemos asustado. No, no sé. Se ha tragado que somos amigas de su mujer, pobrecillo. No, ha pensado que estamos locas. Y ahora esto de regalo, la de azul. Me está paseando el perro. Fíjate, parece que pasea su doble en pequeño. Escúchala. Está hablando al perro. Es su doble, en serio. Es como ella en versión llavero. ¡Qué pasada! ¡Ay, Dios! Eres tan graciosa. Bueno, pues... te la regalo. Tuya. ¿El qué? Te doy la observación de la mujer de azul. Para la novela. Te la doy. Pues, ¿sabes qué? A lo mejor la uso. Pues claro. Yo tengo tantas ideas que me hierve la cabeza, te lo juro. Siento que soy un volcán en erupción. A lo mejor termino antes que tú, ¿sabes? ¿Te enfadarías? No. Es que yo estoy inspirada las 24 horas. ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Te falta mucho? ¿Qué haces? Ven. Bueno, la vida conyugal se ha terminado, es historia. ¡Cariño! Voy enseguida. Pero deja ya eso y ven. ¡Cariño! ¿Qué es lo que quieres? A ti. ¿A mí? ¿Y para qué? Apaga la luz y verás para qué. Es tentador. Espera. Lo estaba usando, ¿vale? Las cosas se piden. Ruido. Mamá está escribiendo una novela. Trae. Suéltalo. Para con la cabeza. Para tú con la cabeza. Vale, ya está. ¡No! ¡Quítalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! Ya vale, vale, vale. Mala habitación los dos. Tú tienes la culpa, no yo. No, la culpa la tienes tú. Me quitas el rotulador y te portas mal. Esto es muy difícil de instalar. Para sacar tres notas hace falta ser ingeniero. Así me recuerdas a Bradley Cooper. ¿Ah, sí? Sí. Ay, está tan mono. ¿Sí? Te lo juro. Un segundo, no te muevas. ¿Vale? Estás guapísimo. Se me cae la baba. La voy a subir. ¿Sabes que me sienta genial volcar toda la rabia en el papel? Cuidado con desparramarla. ¡Qué tonto! Venga, the show must go on. Calle vacía, la calle llena de gente, el apocalipsis. Fíjate, no ha limpiado nada. ¿Qué es eso? El resultado del laboratorio. Es el pintalabios de ella y su ADN. Estaba convencido. ¿Ven? Sharon lo puso ahí para acusarme. Y lo que tenías en la mano también te acusa. Oye, Mark. ¿Quieres ser mi primer lector? La J.
¿Vas a abrir conmigo? Espera, estoy a punto de saber quién es el asesino. Ya, pero es mi primer libro y me encantaría que lo leyeras. Trae. Necesitas mi opinión para todo, ¿eh? Sí. Vale, de acuerdo. ¿Pero qué haces? Nada, quiero ver tu reacción. Oh, pero cielo, yo no leo nada. Y tengo aquí a la autora vigilándome. Me pones nervioso, no voy a poder. Dame tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tranquila, mi amor. Me gustará. ¿Lo hiciste por amor o fue por mi físico? El amor, el odio, ¿vale? El poder. Sí. Son en resumen los tres móviles posibles. No sé yo ni el móvil ni la cartera. Por lo tanto, ella conoce la asesina. Hola, amor mío. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien. Hoy he enseñado una casa a unos clientes. ¿Sí? Y les he puesto mi música. La calle vacía, la calle llena de gente, el apocalipsis. Y mi jefa no quiere que lo vuelva a hacer. ¿Ah, no? No, pero han comprado la casa. Increíble. Hay gente a la que le molesta la creación. Cuando lo piensas es... De hecho, da la impresión de que sienten envidia cuando creas. Pues sí, así es. Te abres al infinito, sueltas el pelo al viento y ellos siguen atrapados en su vida insignificante. Mediocre. Oye, ¿me puedes dejar un momento? Estoy escribiendo y no quiero perder la concentración. ¿Estás limpiando? Mira. Paul Valéry dibujaba antes de escribir. Rambo tomaba opio. Y yo limpio armarios. Bien. ¿Y si el domingo nos enseñamos nuestras obras? Es demasiado pronto. Seguro que Pierre y Marie Curie se mostraban sus descubrimientos. Cariño, ¿qué has hecho esta semana? Pues he descubierto que el polonio es mucho más radiactivo que el uranio. ¡Qué tonto! Muy bien, amorcito. ¿Y tú? Yo he puesto a punto el cuarzo piezoeléctrico. ¡Para! ¿Qué me haces perder la inspiración? ¡Me desesperas! Perdón. Voy a componer una cosita. Vale, compón. Yo escribo. ¿Qué tal, mi amor? Muy bien, cariño. He empezado a leer lo tuyo. Ah. Así que hace 2 años casi me dejas. ¿Pero qué estás diciendo? El libro no habla de nosotros, son personajes de la novela. Ah, ¿no? No. No deberías considerarme tan imbécil. Perdona, pero... Mira esto. La mayor obsesión en la vida de Frank es el cobre. ¿Ese no soy yo? Pues no, no eres tú. Frank es similar a un gorila, gracias. Primero busca en el otro la dominación física. Yo no soy así para nada. Solo has leído un trozo y te quedas con eso. Es solo un personaje y en la novela están casados y nosotros no lo estamos. Ah, y esto. Había limitado su inteligencia a las necesidades primarias. Pero yo no soy así. Que no. Espera, y también digo... Frank es mi pareja, mi capitán. Me protege contra las tempestades. Es tierno, es muy fiable, me tranquiliza. No solo digo cosas horribles del personaje, es genial. Pero bueno, no somos nosotros. No puedes publicar eso. El marido es idiota, me reconocerán. Pero a ver, cariño, tú mismo lo dices, es un idiota, ¿no eres tú? No voy a darte mi opinión, ¿vale? No voy a leer tu libro. ¿Diga? Sí, no, es mi primera novela, sí. ¿Podemos verlo la semana que viene? ¿La semana que viene? ¿El lunes, por ejemplo? La semana que viene, sí, claro. Con la dirección. Gracias. Adiós. Vaya. Por cierto, ¿sabes qué? Me han llamado de 2 editoriales. Pues increíble. Yo he empezado a escribir. ¿Ah, sí? Sí. Ya sabía que tenía un don maravilloso, pero además creo que he encontrado mi estilo. Alucinante. ¿Y de qué trata el libro? Tenía ganas de contar que Francis tuvo que pelear mucho para seducirme. ¿Y cómo tuvo que conquistar la fortaleza que yo representaba para él? Me sorprendes. La historia puede dar esperanza a las mujeres y ánimos a los hombres. Y al revés también. En realidad, creo que he encontrado un tema universal. Me alegro por ti. Me muero por leerlo. Gracias. ¿Y tú? Supongo que has avanzado. Porque por una vez no tienes que dudar. Debes creer en ti misma. Pues, ¿sabes qué? He terminado. ¿Ah, sí?
La verdad es que lo esperaba. Lo has dejado. No, Karin. He terminado la novela. No puede ser. ¿Por qué no? ¿Estás loca? En tan poco tiempo es imposible. ¿Por qué? Flaubert tardó 9 años en escribir Madame Bovary. No sé, a mí no me ha costado. Y la mandé a algunos editores y me han llamado 2. Vale, déjame adivinar. A pesar del interés que ha suscitado usted en nuestra editorial, lo sé, son abundantes. Sí, he recibido cosas así, pero también 2 positivas. Ajá. ¿No es genial? ¿Y has incluido a la mujer de azul? Sí. Pues ojo, tengo el copyright, ¿vale? Me debes los derechos. Por supuesto. Oye, ¿y ya la ha leído Michelle Burke? Sí. ¿Sí? Sí, me dijo que no tocase nada y que se la mandase a su editor, Gremillard. ¿A Gremillard directamente? Sí. Sí, Mark, pero son 3.300. ¿3.300? Y más el viaje y todo y lo demás. Y el tío me dice, Karin, si dejas la empresa, ya no hay empresa. ¿En serio? 2 semanas, ¿no? Mirad la casa que ha buscado Mark para vacaciones. Hemos dicho que la miraríamos después de comer. Up to you, mi amor. Karin me ha dicho que a Gremillard le interesa tu libro. Sí, sí. Me alegro mucho. Gracias. ¿Pero Gremillard es una editorial buena o qué? Ah, pues Gremillard es la editorial más prestigiosa. ¿Ah, sí? En todo caso, no es la peor. Yo creo que la voy a seleccionar para ofrecerle mi primera novela. ¿Te ha gustado el libro de Lea? Bueno, a ver, el libro yo no lo he leído. Lo he leído, pero no todo. Falta de tiempo. No he tenido tiempo porque nos están atacando los chinos. Hemos tenido que hacer unos pedidos increíbles, los mayores de la historia. Ha sido brutal. Total, que no he podido, pero lo leeré. Sí. Lo haré. Lo importante no es cuándo. Lo importante es el hecho de leerlo. Sí, es una cosa que tendré que hacer. Bueno, escucha, hace poco leí que Gremillard había rechazado a varios escritores buenos. Así que no siempre son perspicaces. Bueno, en todo caso, a mi amorcito no la han rechazado. La han atrapado. A mí me parece extraño ese apresuramiento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es extraño ese apresuramiento por editarle a toda costa. Lee bien el contrato, ¿eh? Warning, sí. Sí. ¿Por qué? Hay editores que estafan a los autores. Eso se sabe. ¿Pero qué dices? Que no, sí. No. Ya te digo. Así es. ¿No tendrás un poco de envidia? No digas eso. Absolutamente no. Pues mira la cara que pones. Eso no tiene nada que ver, por favor. No sé, no sé. No, a ver, tranquilos. De todas formas, en principio solo voy a conocerlos. ¿Ya está? ¿De veras? Sí, solo voy a conocerlos. Ella siempre cree que la gente tiene buenas intenciones y es amable, pero te lo ruego, no firmes nada antes de hablar conmigo. Venga ya. Te lo juro. ¿Tú crees? Sí. Se imaginan que van a enredarte porque es el primer libro. No saben quién te protege. ¿Eh? Tiene razón. Tranquila, examinaremos el contrato juntas, ¿eh? Y los pondremos de rodillas. Eso. No me ha gustado que dijeras que no he leído tu libro. Pero si no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Has hablado de los chinos, el aluminio y de que no tenías tiempo. He quedado como un idiota, otra vez. Pues léelo. Y tú deberías tener cuidado para que no afecte a tu ascenso. No, no te preocupes. Tranquilo, todo seguirá igual hasta la eternidad. ¿De verdad? Sí, mi capitán. Han condenado a un inocente. Habéis derramado su sangre. Han condenado a un inocente a muerte. Es inocente. Habéis derramado su sangre. Han condenado a un inocente a muerte. Es inocente. Culpable. Lo habéis convertido en culpable. ¿Por qué quieren matarlo, papá? Solo es una canción, no tengas miedo. Pero si es inocente, no ha hecho nada. No, no, claro que no, no ha hecho nada. Venga, vamos a olvidar todo esto. ¿Por qué no vais arriba, eh? Y luego voy con vosotros. ¿Vendrás? Sí, ahora voy, ahora voy. Esta canción tiene mucha fuerza. Sí. No creo que sea apta para los niños. No. He querido hacer algo asombroso, tipo Yo acuso de Zola, ¿sabes? Bueno, es algo... No sería mejor... Sin la letra. No puedo. Es un conjunto. Hay que considerarlo como una entidad. Es tecno comprometido, muy comprometido. Está a medio camino entre David Guetta y Leo Ferré.
Ya. Han condenado a un inocente, pero el inocente es inocente. Lo han convertido en culpable. Ya vale. Sí, sí, ya vale. Es que tengo que... Para, digerirlo. Ya lo he oído. Como quieras, mi amor. ¿Pero me dejarás leer lo que has escrito? Ay, no sé, no me atrevo. Encuentro impúdica una petición como esa. Amor mío, Lea, lo he hecho sin problema. En eso consiste ser artista. Lea, precisamente... ¿No crees que...? ¿Qué? Pues que... ¿Qué? Que está un poco... ¿Más gorda? No, se le ha subido. ¿A la cabeza? Ah, muy bien. ¿Lo ves? Lo has dicho tú. Es así, y yo creía que era la única que lo veía, pero es evidente. Mi amor, estás exagerando, ¿eh? No, tú no la conoces. No, en serio, por favor. No, tú no la conoces como yo. Sí, continuamente. Gromillar por aquí, Axi por allá, me van a publicar. No, cuidado, ¿eh? Ha cambiado, no sé, en serio. Creo que también tú... No, tú no eres objetivo, me irritas. Bueno, vale, te voy a leer, pero... Esta no es la versión definitiva. He querido impactar al principio, ya verás. Quizá te sorprenda. No te justifiques, amor. Eres un genio. Eso nunca lo dudes. Lo sé, pero a veces lo olvido. O ya ha muerto mamá. O quizás fue ayer, no lo sé. Tengo un telegrama del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Lo sentimos mucho. Eso no significa nada. Quizás fue ayer. ¿Qué tal? ¿No es el extranjero de Albert Camus? Ah, tú lo conoces, sí. Bueno, mi amor, todo el mundo lo conoce. Es, ¿sí? Lo hemos estudiado todos. Pues sí, lo sé. No, era solo para arrancar, no iba a dejarlo así. No era para plagiar, era para arrancar. Es como un impulso. Luego iba a cambiar las palabras. ¿Vale? Por ejemplo, en vez de poner hoy ha muerto mamá, iba a poner ayer papá iba por la calle. Ya, ¿eh? Sí, diferente. Ya. O en vez de entierro mañana, pongo hoy es la fiesta. Sí, bueno, ahora diferente. Ya. Pues sí, sí lo es. Eso lo cambia todo. Sí. Sí, sí, claro. Pero tenías que haberlo cambiado antes de leérmelo. Así lo leías virgen, estéril. ¿Te parece que es fácil? Me gustaría leer más para inspirarme, pero con los niños no puedo. Pero no te reprocho nada. Y ten claro que, aunque no te salga... ¿Qué? ¿No es un drama? Sería una catástrofe. Porque yo quiero acabar esta novela. Lo deseo. No he empezado una cosa para... ¿Me puedes abrazar, por favor? Quizá... hemos elegido mal. Probaré con la escultura. Oh, no. Yo siento que la literatura es lo mío. Te lo juro, es lo mío. Y me irrita que le haya robado mi arte. Hola, Lea Montel. Hola. Bueno, voy a grano. Su libro me ha impresionado. Ah, pues gracias. Hola, Silvan. Encantada. Quisiera publicarlo en enero. Va a tener trabajo, correcciones, promoción, hay que correr. Es que soy empleada de una tienda y con la campaña de Navidad... Ah, tranquila, se puede compaginar. Nos apañaremos bien. Muy amable. Se lo comento porque quizá me ofrezcan un puesto de gerente de una tienda mucho bueno, más grande. Ya lo hablará con Silvan. Se encargará de la edición y de la impresión. Pues bienvenida. Silvan, cuídala. Claro. O sea, ¿que van a... publicarme? Creo que lo mío es la escultura. Sí. Yo hago una pausa. La necesito porque estoy tocando cosas más íntimas, así que... Estás extenuada. ¿Qué es? Un caballo. ¿Ah, sí? Sí. Está ahí dentro. Intento sacarlo. ¿Hay un caballo en el interior? Estará aburrido. Tendrías que empezar por cosas simples, ¿no? Pero, amor mío, yo no decido. Decide la piedra. No sabes nada. No. Cosas simples. Todo es simple si sabes hacerlo. ¿Te voy a montar una exposición? Se te va la olla. ¿Que sí? Anda ya. ¿Que sí? Es demasiado pronto. Es súper bonito. No te muevas. ¿Qué?
Ahí dentro no hay un caballo. Eres tú. Oh, espera, te haré salir. ¿Qué tontería? ¿Pues es para mí? ¿Qué dices? Oh. ¿Así? Sí, espera. El brazo hacia atrás. Así. La cabeza. No te muevas, no te muevas. Déjate hacer. ¿Me recuerdas a Rodin? Soy tu Camille Claudel. Sí. Cuidado. Ya está. Qué bella eres. ¿Cómo eres? Me recuerdas a la Victoria de Samotracia. Pero esa estatua no tiene cabeza. Precisamente. Por eso eres más bella que ella. Porque tú sí tienes. La Victoria de Samotracia. Eres sorprendente. Conoces muchas cosas. Eres único. Pero sigues pensando que soy un poco tonto. ¿Qué va? Para nada. Me encanta que digas palabras complicadas. Dame un beso. ¿Te echo una mano? Me desconcentras, amor. Vale, ya me voy. No voy a progresar si hablas tanto. Ya. Que sí, una exposición. Tranquilo, tengo que volver a lo mío. Voy a hacer un caballo. No, voy a hacer un pony. Acabaré antes. Me da cosa, la verdad. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Mandaré todos estos paquetes a su casa y la jefa de prensa le dirá a qué personalidades tiene que hacer una dedicatoria. Bien. También he quedado con un fotógrafo. Necesitamos fotografías para la prensa. Fotos en las que sonría. Eso es, como está haciendo ahora. De acuerdo. Lea. Mira, ¿sabes qué es esto? No. A ver si lo adivinas. Pues no lo sé. Adivina. No lo sé. Pues es un mail. Es de la dirección. Te han elegido de gerente en la de fans. Eso es genial. Sí, es genial. Te va a cambiar la vida. Estás en la primera división. Pues qué bien. Pero... es que, claro, se me junta todo un poco y... ¿Qué? ¿Estás embarazada? No. Ah, qué susto. Ya te dije que si te apoyabas, saldría. Ahí tienes. Estoy muy contento. Oh. Aún no lo habíamos celebrado. Gracias por acordarte. Por nosotros. Bueno, solo un sorbito, que me queda mucho trabajo. ¿Pero por qué haces eso? Tú eres la autora. No deberías chuparte ese curro. Cariño, las dedicatorias las tiene que firmar la autora. ¿Y has quitado lo del marido gilipollas? No tienes más que leerlo hasta el final y lo sabrás. Ya. No lo has hecho. A Gilles Boulot. Deja eso, por favor. Veamos. A Gilles Boulot, que se invita todos los días a mi salón. Querrás decir, nuestro salón. Has acompañado sin saberlo mi escritura cotidiana. Atentamente. Pero, ¿le conoces? ¿Quién es? Pues no. Pues parece que le tires los tejos. Se hace así, no tiene importancia. ¿Vas a poner atentamente a 200 tíos que no conoces de nada? Sí, porque si pongo con amor, se van a confundir, ¿no? De todas formas, creo que no queda claro. ¿Y el título es ya definitivo o...? La Galería de los Locos. Me gustaba más La Mariposa Imaginaria, daba más ganas de leerlo. Ya... pero el editor pensaba que era un título para un libro infantil. Ya, el editor. Qué graciosa. Siempre tienes que escuchar a alguien. El editor, ¿eh? Pero mi opinión... en fin, será mejor dejarlo. ¿Dejar qué? Esta semana mandarán el libro a todas las librerías. No voy a hablar del título ahora. Vale. Tranquilízate, ¿quieres? Tampoco eres Víctor Hugo, que yo sepa, ¿no? ¿Y qué sabes tú si ni siquiera has leído el libro? ¿Y has leído a Víctor Hugo? Porque nunca lees nada. Ese comentario ha sido repugnante. Y todo porque ahora te rodeas de intelectuales de los cojones. Sí, lo mío es el aluminio y tendré menos glamour que Gilles Boulot. Pero sin aluminio no se puede imprimir. Si no imprimes, no hay libros y tú no vendes nada. Y si no vendes, ¿crees que Gilles irá a rescatarte? ¿Eh? No. El que te rescatará será el cretino del aluminio. No lo olvides. Víctor Hugo.
Perdona, no quería decir eso para nada. En serio, lo siento mucho, cariño. ¿Y qué es esta foto? Mira, tú no eres así. No te reconozco. Y eso es porque has cambiado. Has cambiado, Lea. ¿Pero esa foto te gustaba? No quiero seguir con esto. Mañana tengo cosas importantes que hacer. Buenas noches. Mira. Wow. Con dedicatoria a mi hermana, mi Karin. Gracias por tu apoyo desde siempre. Ya te digo, tu mujer de azul ha llegado lejos. Te deseo mucha felicidad. Un abrazo, tu Lea. ¿Qué es eso de la mujer de azul? Es una idea que le di para el libro. Una tontería. ¿Has estado trabajando con ella? No, le aporté algunas cosas, dos o tres ideas. No te lo cuento todo. Pero no digas nada. No me gusta presumir y a ella le podría sentar mal. Eres increíble. Estás escribiendo un libro y ayudas a Lea para que escriba el suyo. Oh. La verdad es que me dejas pasmado, amor mío. Qué tonto. Bueno, vale ya. Vamos a leer, anda. Hasta ahora. Qué manos más suaves. ¿Qué? Es que hay cosas que... Bueno, no quiero criticar, pero me parece una locura que una editorial grande publique esto. Estoy estupefacta. A mí me gusta, es divertido, es conmovedor, puede gustar. Eso creo. De acuerdo, vale, pero yo creo que le falta aliento, pasión, literatura. Exceptuando lo de la mujer de azul. Lo de la mujer de azul es una línea. No, dos líneas. Y además muy evocadoras, así que... Bueno, si se ha publicado esto, yo me veo súper publicada, ¿no? Tengo hambre. ¿Descongelo el colombo de pollo? Madre mía. O unos macarrones. Voy a ver lo que hay. Si no recuerdo mal, creo que quedaba un poco de chili con carne. ¿Te apetece, cariño? ¿Cariño? Sí, sí, sí. ¿Chili? Pues vamos allá. ¿Cuántos libros, no? Es una librería. Lo normal es que haya muchos libros. No van a vender salchichas. Hola. Hola. Es mi primera novela. Pues enhorabuena. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, a nosotros al menos te lo vuelvo a decir... Nos ha encantado. Es un libro guay. ¿Ah, sí? Gracias. Es muy ameno. Tiene cosas muy buenas. Gracias. Yo creo que se reconoce tu mirada aguda sobre la gente. Súper clarividente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo he pasado fenomenal. Lo hemos pasado fenomenal. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Sois muy amables. Vuestra opinión me importa mucho. Qué mona eres. Pero estoy algo preocupada porque... Porque en Abe Lector no ha gustado mucho. ¿Abe? Abe Lector. ¿Abe Lector? ¿Qué es eso? Un blog. Un blog. Han dicho incluso que tu libro no es literatura. Oh, ¿pero qué dices? Son duros, ¿eh? Solo son una panda de gilipollas. Ah, no me importa, no pasa nada. No se puede gustar a todos. ¿Pero qué sabrá esa gente? Bueno, perdón. Ah, pues hombre. Es un blog de libros, así que sí que sabe. Yo también puedo hacer un blog de libros. Oye, perdonad, pero tengo una pregunta. Si no es literatura, ¿qué es? Lo que quieren decir es que para ellos no es un buen libro. Es que te diviertes hiriendo a Lea con esas preguntas idiotas. Piensa un poco. Lea, perdóname si... Oh, no, Francis, no te preocupes, porque además, en cuanto a las críticas, la mayoría son positivas. Oh, qué bien. Me alegro mucho, porque no quiero que hablen mal de ti. Intelectuales. Me sacan de quicio. Oye, ¿sabes qué? He podido probar las alas de pato. Están buenísimas. ¿Dónde están? Allí. ¿Allí? A ver. Ahí se ve que es una gran editorial. Siempre comiendo. Una pasada. Pues ahora te digo. Ya verás. No es una calle muy transitada. Hola. Hola. Me ha encantado su libro. Muchas gracias. ¿Podría hacerme una foto con usted? Por supuesto, sí. Si prefieres, la puedo hacer yo. No hace falta, gracias. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias. De nada. Es la primera vez que una desconocida me pide una foto. ¡Qué locura! Yo tengo un montón de fotos contigo. ¡Qué tonta! Las venderé. ¿Qué tal? ¿Ya eres una estrella?
Estoy contenta. Es el delirio de las fotos. Qué tonto. Bueno, Lea, no voy a andar con rodeos. Hoy no hemos vendido mucho. Pues no. Pero los libreros han devuelto pocos. Así que vamos a remontar. Confía en mí. Gracias, Silva. Soy Karine Leye. ¿Qué tal? Es su mejor amiga. También escribo una novela. ¿Ah, sí? Pero no quiero hablar de eso ahora. Hoy es el día de Lea, así que... Bueno, será un placer leer lo que escriba. De acuerdo. Bueno, pero no hablemos más de ello. Ahora no es el momento. Gracias. ¿Cómo vamos? Estoy acabando con el dossier de prensa para BAT y creo que habrá cambios. Vale. Oye, Karine. ¿Lea Montel no es la que suele venir a comer contigo? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ah, me encanta! La reconocí en la foto. El libro es genial. No lo conocía, pero mi mujer lo devoró y me dijo, tienes que leerlo sí o sí. Lo he leído y es uff, increíble. ¿Ah, sí? Es un genio. En su centro comercial está el mundo entero. Es brutal. Pues me alegro. ¿La conoces bien? Oh, sí, es amiga mía desde la infancia. ¿En serio? Sí. Preséntamela. ¿Por qué? ¿Estás loco? Pero si tiene pareja y todo. No, no en ese plan, no. Solo para felicitarla, para decirle... Joder, no sé. Bueno, te envidio por conocerla. Ah, qué exagerado. Lo digo en serio. ¿Te confieso algo? ¿Qué? Dime. La mujer de azul es cosa mía. ¿La mujer de azul? ¿La mujer de azul? No. Página 82. La mujer... ¡Sí, la mujer de azul! ¿En serio es? Sí. ¿Ah, sí? Guay. Cuento contigo, arréglame un café con ella. Vale. Se quedó pasmado. ¿En serio? Niños, dejad las obras de papá, es una sorpresa. Llevaba tiempo sin leer algo interesante, la verdad. Mira que leo libros. Me identifiqué mucho con la protagonista, por supuesto. Y bueno, quería decirte que me encantó el libro. Me encantó. Gracias, Anne, me emocionas. De nada. Tengo ganas de leer el siguiente. Sí. ¿Y yo? Bueno, lo cierto es que estoy con el segundo. Sí, la verdad es que no para de trabajar. Coge el iPad. Así es. Y ya voy por la mitad. Genial. Sí, bueno, es mucho trabajo. Tendré que organizarme un poco para... Claro. Estresarme. Perdona, disculpadnos. Quería decirte que hoy es un poco el día de Francis, ¿me entiendes? Si puedes no hablar demasiado de tu libro, sería un detalle con él. Yo no he dicho nada, es que todos me preguntan. Claro, le he dado mucho la tabarra para que acepte hacer esta exposición. Él es humilde, tú lo conoces bien. Gracias. Atención, por favor. ¡Yuhu! Francis va a mostrarnos sus obras. Sí, por fin. Acercaos. Mi intención ha sido hacer un gesto con la materia. ¿Qué es? Una maravilla. ¿Pero qué es? Un pájaro. ¿Un pájaro? Acercaos. ¿Qué? Es bonito, sólido, es imponente. Interesante. Y esto no es todo. Seguidme. Esto es otra cosa, nada que ver, es diferente. Pero también... ¡Oh! Esto es más espigado. ¿Te gusta más? No, más aéreo, sí. Sí. Bien, ¿continuamos por aquí, Francis? Es un conto. ¿Sí? Sí, lo noto. Es genial, es un conto. Y esta, bueno, esta es mi favorita. Es Karine. ¿Es Karine? Esta es su cara. Ah, sí. Estas sus piernas. Ah, grosso modo. Y pronto trabajará con la piedra noble. El mármol de Carrara, por ejemplo. Oh, el mármol de Carrara. Venga, cielo, léenos eso del escultor. Se refiere a Giacometti. Sí. Ah, es muy bonito. La gran aventura es ver surgir algo desconocido cada día en el mismo rostro. Qué bonito. Es mejor que un viaje alrededor del mundo. ¡Bravo! Yo creo que eso es lo que ha logrado captar en mí. Ajá. Mi parte oculta. Es así. Eso ha sido muy poético. ¡Mamá! ¡Mira! Esto ¡es tía Lea! ¡Es tía Lea! Ah, pues sí. Es una noticia de última hora. El premio Interallié ha sido concedido a la primera obra de Lea Montel, La Galería de los Locos, que ya ha vendido 50.000 ejemplares. ¡Impresionante! ¡Vaya! ¡Eh, mi mujercita! Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¿Por qué no me lo has dicho al llegar? Es oh, pues porque es la fiesta de Francis y no quería que... Ah, bueno, pero es una notición. Sí, es verdad, pero... ¡Bravo, Lea! Bueno, ahora otra más. Perdón, avanzamos. Lea ni siquiera se ha dignado a decirme que había ganado un premio, ¿sabes? ¿Ah, no? No le gustaron nuestras críticas.
No creo. No estoy segura. Cuando la gente triunfa, cambia. Es algo tan viejo como el mundo. Olvida que siempre la he apoyado. Bien contenta que estaba con su amiga Karin, la parla en China. No pasa nada, mi amor. Si ha cambiado, ya se le pasará. ¿Qué le vamos a hacer? A mí también me va todo bien. Oye, que yo soy directora artística. Amor mío, no jugáis en la misma liga. Tú eres una mujer de otro temple. Tengo muy claro que yo seguiré siendo la Karin que conocen todos. La Karin que cae muy bien. Si no necesita a su mejor amiga desde el momento en que un periódico habla de ella, entonces es que realmente no había... Mira, es ella. ¿Lo ves? Sé que me llama para disculparse. ¿Hola? ¿Sí? Gracias, se lo diré. ¿Así? ¡Hala, eso es genial! Genial, cielo, me alegro mucho por ti. Luego te llamo, que estamos recogiendo. Un beso, enhorabuena otra vez. Joder, la han invitado al telediario. Pues qué bien. No, me ha llamado a propósito para chincharme. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente es amable? ¿Por qué no dices nada? ¿Cómo que no? No has dicho nada en todo el viaje. Estoy seguro de que vas a dejarme. ¿Estás loco? ¿Por qué iba a dejarte? ¿Quieres a un gorila como pareja? Y dale con eso. Es así. ¿Por qué ibas a quedarte cuando ligas con periodistas de la tele, escritores? Oye, yo no he ligado con nadie. Si no ha pasado, ya pasará. Lo sé, lo presiento. O sea, que lo que tú tienes son celos preventivos, porque quizá dentro de 6 meses un escritor famoso liga conmigo. ¿Y por qué un escritor famoso? Pues... Sé que te refieres a Michelle Bourne. Te ronda desde el principio. Que no, solamente era un ejemplo. Ya. Pero has dicho eso. ¿Qué casualidad? Tienes 65 años, ¿no es...? No es un obstáculo. Oh, cariño. Te quiero a ti y quiero compartir contigo mi vida. Sí, me quieres. Claro. ¿No tienes hambre, mi amor? Yo me muero de hambre. Mi amor, ¿recaliento el gratinado? ¿Una ensaladita? ¿Cenamos ya? Sí, sí. Vamos allá. ¿Sabes qué? Tengo ganas de escribir versos alejandrinos. Ya. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es como una canción, pero sin música. Creo que me iría genial. Pues yo no arranco. ¿Pero qué te pasa? Dime. Pues que no consigo escribir, no consigo crear, no... Jamás seré un artista, está claro. Anda ya. Pensaba que sí, pero no. Tienes mucha hambre. Estás muy cansada. Así que primero vas a cenar. Te vendrán las ideas y podrás escribir tu obra maestra. Tengo muchas cosas dentro que quiero sacar. No te lo imaginas, no de sé. Verdad. Te lo juro, merecí ese libro con el nombre en la portada y la fotito detrás. Pero es que no me salen ni 2 líneas. No sé escribir, ya está, no sé. Voy a correr. Déjalo para el próximo finde. No. ¿Estás segura? Sí. Ten cuidado, cariño. Pronto será de noche. Tranquilo. 14 sílabas. He compuesto un alejandrino. Me decido por los alejandrinos y me sale uno sin darme cuenta. Ten cuidado, cariño. Pronto será... ¡Niños! ¡Papá acaba de inventarse un verso alejandrino! Soy yo. Oh, no sabía qué pasaba. Una foto, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Usted sabe quién es? Pues sí, mi dependienta. A ver. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, adiós. Adiós. ¿Qué querían? Saber si era yo. ¿Cómo que querían saber si eras tú?
No lo entiendo. Lea, ven aquí. ¿Qué es esto? ¿Esa eres tú? Bueno, vale, escucha, te lo voy a contar todo. Es que he escrito un libro y lo está comprando mucha gente. Incluso he salido en la tele. Ya está. Pero no es nada. ¿En serio? ¿Todo esto pasará? ¿Cómo que no es nada? ¿Y la tienda de la de fans qué? Nada, es un pasatiempo. Es como coleccionar sellos o algo así. No, en serio, hazme caso, no es nada. No, de verdad, en serio, no es nada. Hola. ¿De dónde saca la inspiración? ¿Qué pasa? Trabajo en un centro comercial y... Me puse a mirar a todas las personas que pasaban o que trabajaban allí y empecé a inventarme historias, a intentar comprender quiénes eran, lo que los reunía. ¿Ha escrito desde siempre? Tenía unos cuadernos que llenaba de historias que me inventaba y poco a poco transformé eso y acabó convirtiéndose en una serie de historias imaginadas de sensaciones, vale, de personajes que no existían o me inspiraba en mis amigos. Sin darme cuenta, había un sinfín de personajes que empezaron a tener relaciones entre ellos y así nació la Galería de los Locos. Casi 12 kilómetros. ¡Guau! Con un desnivel del 5,26%. Con falsos llanos. 67 minutos. ¡Uh! No me sorprende, mi amor. Tengo que compartirlo en Radmotion. En 3 semanas tengo que bajar de la hora. Estupendo. Yo ya estoy, lo he pensado bien. Me voy a dedicar a los bonsáis. ¿A qué? Bonsáis japoneses. También es un arte, es muy interesante. Basta con encontrar tu árbol y ya está. Tengo que hacer los 12 primeros en menos de una hora, si no en el maratón lo pasaré mal. Mi árbol es el arce tridente. Mira, pierde todas las hojas en otoño. Claro, como ¿qué? Todos los árboles. Sí, pero este se ve muy poco y además es muy, muy bonito. ¿Quieres que te enseñe cómo es? No. Me voy a duchar. Mañana haré París-Medón volviendo por Saint-Cloud. 25 kilómetros, 2 horas y cuarto. Y luego a dormir. Lo he visto desde abajo. Aquí, mira. ¿Qué es eso? ¿250.000 ejemplares? ¿Esto es un pasatiempo? ¿Esto no es nada? ¿Por qué has vendido tanto? ¿Por qué me haces esto? Lo siento, Paul. No sé, mucha gente lo compra. No puedo hacer nada. Creía que esto no iba a adquirir tal magnitud, de verdad. Por cierto, quería hablar contigo. No puedo aceptar lo de la tienda de la Defense. Ya lo entiendo. Se te ha subido a la cabeza. ¿Cuánto has ganado? ¿5.000 euros? ¿10.000? Es un buen dinero, sí. ¿Pero te aseguran la continuidad? No, Paul, han sido unos 200.000 euros. ¿200.000? Sí. Pero esa cantidad no existe, es algo abstracto. Es mejor 1.800 al mes que 200.000 de golpe. Un sueldo te llega todos los meses. Lo siento mucho, Paul. Ven aquí, ven aquí. En la Defense tendrías paga extra. Gracias, Paul. Pero cuando acabe el contrato, yo ya... Piénsalo bien, Lea. No querría que le dieras la espalda a tu destino. ¿Vale? Gracias, Paul. Te deseamos una feliz jubilación. Pues voy a echar mucho de menos. A todos. Mi querida Sandrine, no te preocupes por tus fieles clientes. Será nuestro sensacional Thierry, que como International Key Account Manager ocupará tu puesto. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. ¡Bravo! Venga, vamos ya al buffet. Vamos, Thierry, hay que comer. Te agradezco tu confianza. Servíos, coged vasos. Tranquilos, hay para todos. Y ahora vamos a brindar por Sandrine. ¡Por Sandrine! ¡Por Sandrine! ¡Por Sandrine! Vaya, has empezado el aperitivo sin esperarme. Ponte un vaso. ¿Has bebido todo eso tú solo? Han escogido a Thierry para reemplazar a Sandrine. 3 años esperando, y en el último instante cogen a un imbécil que apenas sabe hacer un Excel, el tío. Oh, no me digas. Porque hizo 3 prácticas en el extranjero y consiguió contactos. Pero no habla rumano. Yo quería ese puesto. Era para mí. Venga, ven. No preguntes, esta noche decido yo. Venga. No me apetece. Venga, ven. ¿Qué? Toma. ¿Qué es? Mis primeros derechos.
serio? Sí. ¿Puedo? Claro, adelante. ¿Qué hacemos aquí, eh? Tengo una reserva. Ya veo. Como no me han dado el puesto, sientes lástima. No, hombre, ¿cómo ibas a verlo? Cariño, la moto es sublime. Siempre la he querido, pero me regalas la moto, la habitación de hotel y no puedo. No puedo ser un mantenido, ya está. No puedo. Volvemos a casa. ¿Estás seguro? Estamos delante. ¡Qué pesado eres! ¿No has limpiado las hojas? Muy bien. Muy bien. Hay que cortar ahí. Muy bien. Joder, no consigo que crezca. Es que has cortado las hojas. ¿Es lo que me dijiste? Yo no lo dije. ¿Lo dijiste? No, no lo dije. Y has regado demasiado. No tiene que pegarse a los dedos. ¿Me dijiste tú que regara? Yo no lo dije. ¿Lo dijiste? No, no lo dije. Vamos a hacer la ceremonia del té. Nuestro viaje a la serenidad. Aquí no pasa nada. Cada sesión es como regar una piedra. Shh. Hay que dejar de escuchar al ego, Francis. Yo... Ve a batir lentamente el té con el batidor de bambú. Te volverás a centrar. Uno, no voy a hacerlo. Y dos, me largo. No ha pasado nada. Seguimos. Hola, ¿qué tal los bonsáis? Una mierda. Allí no pasa nada. Esos tíos no tienen sangre en las venas. Y va el maestro bonsai y me pide que le haga el té. ¿A mí? Lo que me daban ganas era de reventarle la cabeza. ¿Será gilipollas? ¿Pero te gustaba? No me gusta nada. Me he equivocado por completo. No se me da nada bien. Como tú con la literatura, es... Oye, no me digas eso. ¿Por qué me irritas cuando ya estoy irritada? La niñera nos ha dado plantón. No puedo ir. Mierda. No le puedes hacer eso a Lea. No, ve tú y me quedo yo. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Una fiesta de la alta sociedad, ¿eh? Y vuelvo a repetirlo. No tengo ningún mérito por haber descubierto a mi querida Lea. Tu tremendo éxito demuestra que cualquiera habría hecho lo mismo que yo, viendo tu enorme talento. Sí. ¿Qué se siente como marido de una famosa como Lea Montel? Mientras yo siga siendo Mark Serri. Y estoy convencido de que no has terminado de sorprendernos. Bravo, bravo, pequeña. Menudo nivel hay si ha venido Musselburn. Sí. Es una pena, tenía mucho potencial para dirigir tiendas. Sí, lo sé. Pero bueno, si ella quiere escribir. Hace lo que quiere. Me parece que hay otra persona que quiere hablar. Mi Lea. ¿Quién habría creído que un día sería su escritora? Yo lo creí. Sí, amiga, todos los días desde el principio. Yo que te animé cuando perdías la esperanza, como una socorrista que te hubiera ayudado a volver a tierra firme y te hubiera dado un té caliente. También fui yo la que estuve siempre en medio como la gata de Colette para maullarte al oído. ¡Miau! ¿Has escrito hoy, cielo? ¡Miau! Corrige y empieza otra vez. ¡Miau! Mi Lea. Estábamos jugando a ser observadoras de los transeúntes cuando te mostré la famosa mujer de azul. Página 82. Gracias. Pero todo el mérito es tuyo, es tu libro. Siempre te he protegido como una hermana. Ahora vives tu vida. Te me escapas un poco.
Pero no me importa, porque es feliz. ¿Lea? Con honor y gratitud, le entregamos las tan merecidas insignias de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Ha sido genial. Ha sido de lo más emocionante. Gracias por tu discurso. Oh, no hay de qué, mujer. Además, no ha sido nada. Lo he escrito en tres. ¿Desean champán? ¿Vino? Sí. ¿Agua? Yo tomaré vino. No, tomaré champán. No, agua, no sé. ¿Tú qué tomas? Bueno, yo quiero vino. Muchas gracias. Pues entonces tomaré agua. Mira, hay una cosa que no ha cambiado nada y es tu indecisión. Es cierto. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe, ahora estamos entre amigos y no puede molestar a la señora así. ¿Pero dónde está la jefa de prensa? No puede ser que no te dejen un momento tranquila para ti, mujer. ¿Dónde está? ¿Eh? Ya verás, se va a enterar. No, no, Karin, Karin. Por favor, no armes un escándalo, Karin. Karin. Discúlpeme, ¿eh? ¿Cree que Lea podría dedicarme el libro? No, no tiene tiempo. Ah. Espere, sujete esto. ¿Cómo se llama usted? Bertrand. Bertrand. Atentamente, ¿eh? Ya está. Lea. ¿Sí? No vuelvo a casa contigo. Necesito distanciarme un poco. ¿Qué? Mira, voy a vivir al piso que hay debajo de mi hermana. Es que no quiero ser la groupie de la estrella, ya está. ¿Pero qué estás diciendo? Todo esto es bueno para los dos. No, yo no he escogido esto. Las fiestas en tu honor, la moto, los admiradores, las noches que pasas escribiendo, todo eso no es para mí. Necesito tiempo. Pero a ti también te apasiona tu trabajo. ¿Por qué yo no tengo derecho a eso? ¿No puedes estar contento por mí? No. No lo estoy consiguiendo. Necesito tiempo para reflexionar. Perdóname. ¿Aún despierto? Te esperaba, mi amor. Qué majo. Bueno, ¿qué tal ha ido todo? Ha sido interminable. Oh, no se acababa nunca. Tengo los pies destrozados. Y Lea casi ni me da las gracias por el discurso que me llevó un mes. ¿Ah, no? Y ya no es una matraca, es un martillo hidráulico. Y lo peor es que no se da ni cuenta. Mira, todos tenemos zonas de ceguera. No, no, yo no creo tenerla. ¿Qué haces? Por fin he encontrado lo mío. Resulta que es la cocina. No lo veía y lo tenía delante. Porque si lo piensas, siempre hablo de comida. Sí. ¿Y no vas a acostarte? Hombre, ahora no. Estoy preparando buey con zanahorias. Tengo las zanahorias, el concentrado, todo. Venga, siéntate y mírame. No voy a mirar cómo pelas zanahorias a la 1:00 a.m. Perdón, pero... Up to you. Solo te veo a ti, siempre juntos. Y más que me verás. Tu nuevo libro bate todos los récords de encargo como segunda novela. ¿Ah, sí? Sí. Esto me supera un poco. Y los abogados de la productora de Los Ángeles están terminando el contrato para la adaptación de La Galería de los Locos. Ah. ¿Estás bien? Oh, sí, sí, solo es que ahora es todo un poco triste. Porque no tengo a nadie con quien compartirlo. Lo entiendo. ¿Te has enterado? Tu ex publica el segundo libro. Ya. Bueno, yo ya estoy terminando el primero. ¿Y te gusta? Sí. Está bien, sí. Pero el famoso marido no se parece a mí. Claro que no. Tú tienes más corazón. Muchas gracias. Pero tendrás que explicármelo. Porque cuando estabas con tu ex no leías el libro y ahora que se ha ido sí lo lees. A ver si te aclaras. Por favor, después de la dedicatoria, sigan el cordón hasta la cama. Muchas gracias. Por favor, después de la dedicatoria, sigan el cordón hasta la cama. Gracias. Hola,
Hola, ¿cómo Me se llama? Me llamo Thierry. Por favor, después de la dedicatoria, sigan el cordón hasta la caja. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Cassandra. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo se llama? Mark Serria. ¿Sabes que leí tu primer libro y esta vez hasta el final? No sé cómo decírtelo. Las palabras no son lo mío, son lo tuyo. Tu libro conmueve mucho porque entiendes a las personas por dentro observándolas. Todas estas personas te están muy agradecidas. Y lo entiendo, es normal. Yo estoy orgulloso de ti. Por eso he comprado tu nuevo libro, pero este lo leeré más rápido. Gracias. Lea. Perdón, caballero. No es el único. Hay gente esperando. Sí, sí, discúlpeme. Oye, no siempre pude asimilar todo esto. Porque no entendí que eres mejor que yo. Mucho mejor. Toma. ¿Me lo firmas con esto? Es de aluminio de Australia, el mejor. Lo he pedido para ti. Para mí, me encanta. Verás que he puesto... Disculpe. ¿Sí? Tiene que avanzar. Enseguida, perdone. Gracias. Mira, verás que he puesto tus iniciales para recordarte que también es importante escribir a mano. Gracias. Para firmar los libros. Y para firmar los próximos contratos. Me vas a hacer llorar. Toma. ¿Puedo leerlo? Para Mark, mi pareja, mi capital, mi amor. Atentamente. Te he echado de menos. Te quiero, cielo. Mira qué bonito. Aquí está el salón. Venga, ven. Aquí tengo los libros. Es enorme. Aquí es bonito. Ven a ver mi habitación. Mi cama, más libros. ¿Te has vuelto loca o qué? Oh, me encanta. Me encanta. Ay, ven a ver mi despacho. Ven Espera, a ver. Ven. Ven tú aquí. Quería decirte que soy muy feliz. El móvil. Espera, espera, espera. Silván, deja que lo coja. ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, sí, no. ¿En serio? Espera, lo miro en el ordenador. Lo tengo todo apuntado. ¿Sí? ¡Mark! ¿Qué haces aquí? Es increíble, nunca vengo por aquí. ¡Qué casualidad! Pues mira, mi oficina está ahí detrás. Vaya, pues no lo sabía. ¿Todo bien? Sí, ¿y tú? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Bueno, los chinos nos están dando por todos lados. ¿Ah, sí? Perdemos porcentajes, partes del mercado, pero la buena noticia es que la aleación francesa de aluminio sigue siendo buena. Ajá. Muy buena. ¿Y Lea? Pensaba que lo sabías. Ha publicado el segundo libro. No. Es que entre las entrevistas, las fotos y el piso está muy agobiada. Sí, me he dejado bastantes mensajes y la verdad es que siempre tenía algo y no podía. Debe de estar muy liada, ¿no? Pues ya he perdido de vista completamente lo que hace. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Y no te preocupa? Pues sí, pero es así. Bueno, todas las mujeres sois iguales. Siempre tenéis que cambiarlo todo. Estábamos bien como antes, ¿no? Ya, pero estarás orgulloso de ella, ¿no? Sí, orgulloso estoy, pero tengo la impresión de ser un simple acompañante. Ah. Antes yo decía algo y ella me escuchaba. Sí, te entiendo. No debe de ser fácil. Pues no, no lo es. No es fácil. No es fácil y siempre me siento por debajo de ella. Creo que en el fondo por eso no he logrado el ascenso que quería. Te repondrás, eres un campeón. Y tienes la cabeza bien puesta. No me queda otra. Cuando estás en un sector como el del aluminio,
Tienes que tener la cabeza bien puesta, estar centrado y seguir en pie, porque los chinos están llamando a la puerta de Europa. Habrá un crack y nadie se entera. Menos mal que estamos nosotros. Creo que una de las cosas que más echo de menos es esta. ¿El qué? Momentos así. Anda ya. Sí, sí, tus bromas, tus historias de los chinos, tus... Bueno, tu presencia, todo eso. Pues, ¿por qué no venís a cenar un día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Ya veremos. Genial. Vale. Bueno, voy a seguir las pulsaciones, sí, claro. Me han bajado y... Bueno, adiós. Bueno, hasta pronto. Adiós, Mark. ¡Al trote! ¡Hop, hop, hop, hop! Lo siento, me dio por invitarlos. Me vino así. ¿Por qué dices eso? Es genial. Hace mucho que no veo a Karin. Tengo ganas de verla. Lo he hecho de menos. ¿Sí? ¿Sabes? Por lo visto, Francis no para de hablar de cocina. ¿En serio? Espero que sea mejor cocinero que escultor. Y cuando Karin se dio cuenta de que no lograba juntar dos frases, se volvió doña Maratón, corro más que tú. Qué dura te has vuelto con tu amiga, ¿no? Sí, puede que sí. No sé. No nos habrán oído. ¡Hola! ¿Qué tal? La estrella y su marido. ¿Qué tal? ¿Bien? Hola, Marco. ¿Bien? Muy bien. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Vaya, cada vez estás más guapa. Bueno, es el running, ¿sabes? Esta mañana he hecho 18 kilómetros en una hora y 22. No, ¿es cierto? Madre mía. Sí, pero ya he bajado de eso. ¿Ah, sí? Una hora 20, ¿eh? ¿Sí? ¡Vaya! ¡Menuda Speedy González! Cuidado, no adelgaces demasiado. Si no adelgazo, es culpa el cuerpo. Me musculo. Yeah. Ella muscula. Y yo engordo. Bueno, no vamos a comer aquí, en el vestíbulo, ¿no? No. Pues vamos, seguidme. Comer en el vestíbulo. Venid por aquí. Mirad lo que os he traído. Tu postre favorito. ¡Oh! Isla flotante. Lleva semanas ensayándolo. Es un detalle, pero ya ni lo apruebo. Pues no, nunca. ¿Por qué? Creía pues que me gustaba y de repente me di cuenta de que no. Pero bueno, la tomaré en tu honor. Bueno, venga, pasa. Fue de la noche a la mañana, como un capricho. Es como Karin, que ella tampoco... ya no come nada. ¿Cómo que no? Solo soy vegetariana, ya te lo he dicho. No tomo gluten ni lactosa, pero tengo muchas opciones. Puedo comer un montón claro, de cosas. Sí, claro. Endivias, agua. Vaya, parece enorme. Sí. ¿Os gusta? Las habitaciones comunicadas, las molduras... Y por detrás hay mucho más. El palacio de María Antonieta. Ni que lo digas. Pues hay mucho más. Bueno, ¿queréis un aperitivo? Sí. Bien. ¿Ah? ¿Qué queréis beber? Pues si tienes vodka ucraniano, sería perfecto, la verdad. ¿Ucraniano? Con frambuesas machacadas. Lo estoy dando a los frutos rojos. Pues voy a ver lo que hay. ¿Y tú? ¿Agua? ¿Semillas? No, una copa de vino, si tienes, por favor. Me he vuelto súper exigente con lo que como. Oh, no te preocupes, Francis. Bueno, voy a meter esto en la nevera. Sí. Porque si no... Sí. Ahora vuelvo. Tiene que estar fría. Sí. Lo encuentro impersonal. Sí. Toma. Poquito, ¿eh? Ah, pues solo una gotita. Muchas gracias, Mark. Por cierto, he leído tu nuevo libro. ¿Os lo quería regalar? Por eso no lo he comprado. Como sabía que me lo ibas a regalar, me lo he descargado. Oh, muy bien. Pues cuéntame. Lo encontré en una web. ¿Cómo? No, no, Karin, el libro. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Ah, perdona. Sí, qué tonta. Pues mira, ¿puedo ser franca? Sí. Vale. Así como el primer libro me pareció fantástico, en este no he, he encontrado la fuerza del anterior. ¿Ah? A mí me parece una maravilla. Sí, sí, pero ahora yo tengo una mirada deportiva y creo que has ahorrado fuerzas. No lo has dado todo. Has ido a medio gas, ¿eh? Te conozco. ¿Cómo puedes decir eso? Pues no sé, solo digo lo que siento. Pues... Si me permitís una pequeña metáfora culinaria, soy un poco de la opinión de Karin. Le faltan especias, hay un... ¡Qué chorrada! Sí. Sin embargo, yo creo que he sido honrada. He trabajado mucho, pero mucho. Yo creo que es muy bueno. Sin duda, pero veo que toda la gente importante te está ensaltando todo el día y creo que yo no puedo ser hipócrita. ¿No crees? Sabes que no es mi estilo. Lo sabes. Está claro. Pues eso. De todas formas... Nosotros no somos nadie. Nuestra opinión te importa un rábano. ¿Por qué dices eso? ¿No es cierto? Bueno, porque ahora te va bien y estás segura de ti misma. Se ve que has triunfado, ¿no? ¿Triunfado? No, no lo sé. Sí, soy feliz, escribo, hago lo que me gusta. Pero cuando era dependiente también lo era.
Creo que es el contexto lo único que ha cambiado. Exacto. El contexto, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho. Pero no me digas que no sabes qué es triunfar en la vida teniendo todo esto. Sí, es verdad. Es un piso muy bonito. ¿Sí? Sí, es un piso bonito. ¿Lo es? ¿Sabes, Lea? Ahora me doy cuenta de que hago como tú. Intento crear todos los días. Tengo obsesiones y... Y suelo imaginar una piña con pimientos asados o una salsa boloñesa New Style. Bueno, no empieces con la comida. Buf. No, pero es verdad. Los pimientos son estupendos y no se comen mucho en Francia. Así es. Tienes razón. Y, cariño, tú... ¿Qué? Tú estás todo el día corriendo y hablando de ello. Perdona por tener una pasión, pero sí, es verdad. Es una manera de realizarme. Bueno, ¿me enseñas la casa, Mark? ¿Vale? Vamos tú y yo, que somos personas simples que no crean, ¿eh? Vale, te la enseño, pero sin correr, ¿eh? Bueno, esta es nuestra habitación y... Vaya. Todavía faltan algunas cosas, pero... A mí me gustaba más el otro piso, ¿sabes? ¿Ah, sí? Este está bien, pero... No me siento en casa. Y este es su despacho. Es grande, ¿eh? Sí. Tengo que enseñarte un baño que hay ahí. Es una pasada. Ven. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado? Pues es muy grande. ¿A que sí? Sí, tengo ideas de decoración, pero me está costándome decidir. Así que estoy... Bueno, ya me conoces. No, enhorabuena. Muy bien. Te lo digo de verdad. Muy bien. Lo que has hecho es increíble. Nos has dejado a todos de piedra. Es cierto, nos ha sorprendido de veras. Gracias. Gracias, qué detalle. No sabía que había tanto dentro de ti. Tanto talento, tantos proyectos, tanto éxito. Gracias, Karen. Además, no lo vi venir. La verdad es que yo te quería un montón cuando... Eras como nosotros, cuando no eras nadie. Me encantaba proteger a mi pequeña Lea. Sentirme como una hermana mayor para ti. Y ahora ya no sirvo... para nada. ¿Que no sirves para nada? Yo creo que no he cambiado y quiero que... sigamos siendo amigas. Francis dice que todos tenemos zonas de ceguera. Las mías deben de ser enormes porque, oye, te aseguro que cuando leo lo que escribes... No veo qué es lo que puede conmover a millones de personas. Lo siento mucho, lo intento y debe de haber algo porque si no, no te leería a nadie, pero no lo encuentro. No lo veo. No sé, seré una idiota, una gran idiota, sí. No, Karin, no eres idiota. No pasa nada si mi libro no te ha emocionado. No tiene importancia. Ya está, me has derrotado, Lea. Vale, me has ganado tú. ¿Pero qué estás diciendo? Yo jamás he competido contigo, Karin. Bueno, Francis, nos vamos. Sí. ¿No os quedáis... ¿Cómo? ¿A cenar aquí? No, me quiero ir. ¿Pero, Karin? ¿Por qué? Porque no puedo más. No quiero escuchar más cosas tuyas todo el rato. Que si tu talento, que si tus éxitos... No, es muy difícil para mí, sí. No puedo más. Pero, Karin, creo... No hay derecho a que me hagas esto. No hay derecho a cambiar sin avisar. No has pensado en nosotros. ¿No he pensado en vosotros? Pero, Karin, yo no he cambiado. Es cierto. Vosotros sí, yo nunca he intentado ser mejor que tú. Muy bien, pues sigue en tu zona de ceguera, ¿vale? Ya no puedo ayudarte. Por favor, Francis, adiós. No, Karin. Francis. Karin, ¿estás segura? Bueno, te deseo lo mejor. Adiós. Pues nada, hasta pronto. Pero... Oye, Lea, no le guardes rencor a Karin. Desde que te pusiste a escribir ya no ve a otra cosa, ni siquiera me ve a mí. Tú has despegado como un cohete y... Hemos intentado imitarte, pero hemos fracasado. Oye, en cuanto a la isla flotante,
Echad el caramelo sobre la clara. Ahí está el truco. No sé. Ha sido un poco dura. Pero si es ella la que no para de provocarme. Tú no ves nada, evidentemente. Pero si ni siquiera he intentado que me quede. Amor mío, escucha. Habéis cogido caminos distintos. Pasa página. ¿A ti qué te importa? ¿Que si me importa? Claro, tú pasas de todo. No entiendo cómo estoy contigo, te lo juro. No es verdad. No paso ni de ti ni de los niños. Sí, perdona. ¿Vale? Vale. ¿Estás muy cansada? No, estoy bien. Ten. Gracias. Vamos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me dejas pasmado. Es increíble. Un segundo. ¿Te has dado cuenta del tiempo que has marcado? Es alucinante. ¿A que sí? En el primero me quedé a 2:16 del récord. Bien, pequeñín. ¿Qué tal vas a creer? ¿Demasiado cansado? La mujer de azul. Vamos. Si la viera Nea, se moriría de risa. Mándale la foto. Ay, no sé. Ya lo veré. Creo que sí que fui muy dura con ella. La echo de menos. Vamos a caminar. ¿Qué es eso de la que me encanta? Lo comenta en todas partes. ¿Está en verdad? Sí, sí, sí. Hablamos del anterior, pero a mí el último me ha encantado. Es una joya. Gracias. Sí, a mí también. Sí, muchas gracias. Y ha sido un éxito. Muy amable. Oh, ¿ya tienes tema para el próximo? Sí. Es una pasada, no paras. Cuéntanos. ¿Nos puedes contar algo? Sí, sí. Es la historia de dos parejas amigas cuya relación se transforma cuando alguien se pone a escribir una novela. Espera, y... no desveles todo. Lea, no. Parece muy actual. Me muero por leerlo. Bueno, no puedo. Señora Montel, ¿sí? ¿Nos firmarían nuestro libro de oro? Sí, claro. Gracias. Vaya, vaya. Bueno, es parte del trabajo. Es nuestra, ¿no?, amiga famosa. ¿Cómo te pillas? Oh, una carta de postres. Toma, aquí tienes, Lea. Gracias. A ver... Yo tomaré el fondant de chocolate negro, por favor. Y yo el mil hojas de té matcha, por favor. Bien. Gracias. ¿Usted? Un café solo, por favor. Muy bien. Yo no quiero nada. Gracias. Bien. Anulo el fondant. Estoy a régimen y no debería tomarlo. Pues no. De acuerdo. Se da lo mejor. ¿Tú quieres pedir el mil hojas, Lea? No. Si nadie toma nada, yo tampoco tomaré nada. Gracias. ¿Quieres que pida algo para acompañarte? No. Pide algo. No. ¿Te apetecía? Pero no, mujer. Gracias. No, no, de verdad. No quiero, está bien así. Muchas gracias. Bueno. ¿Queréis más bestias? Sí. ¿Queréis que pidamos otra botella? Perdone, tráiganos otra botella, por favor. ¿Vosotros dejáis la Bueno, por Lea. A tu salud. Y por su ex. Todo te vaya bien. Salud. Por Lea. Buena idea. Si me ve, igual nos lo pongo. Salud. Gracias. Sometimes.